Muy buenos días. Vamos a iniciar, Marilyn, con nuestro cuarto y quinto módulo. Vamos a tratar de juntar una sola, haciendo recordar desde un principio de qué trata este diplomado y especialización. En primer lugar, este diplomado, trata sobre todo del currículo nacional, en el cual ahora tiene un enfoque financiero en la educación básica. ¿Ya? De eso trata. Y esto se fundamenta o se justifica en la ley número 31.900. Esa ley que declara de interés nacional la incorporación en el currículo nacional de la educación básica de contenidos curriculares de estudios sobre educación financiera y tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor. Esto el año pasado ha salido. Y hay algunas precisiones también para poder trabajar dentro del aula. Entonces, ya desde una perspectiva, desde el enfoque de nuestra área que podamos estar trabajando, en algún momento se ha pensado que va a ser un curso muy aparte, no, sino que esto va a estar implícito dentro de los demás cursos. Entonces, desde mi curso yo puedo trabajar este enfoque financiero, sí lo puedo hacer. Entonces, si empezamos a mirar desde inicial, primaria, secundaria, hay cursos que sí se prestan directamente y hay otras que podrían ser apoyo para que se desarrolle tal o cual curso. Bien, dentro del módulo 4, ya hemos estado revisando anteriormente los demás módulos y trabajamos en la parte de derechos y deberes del consumidor. Esta es una parte en la cual el estudiante debe ir conociendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, ¿no? Y acá hay algunos derechos que tenemos que tener como consumidor financiero. En este caso, una persona común y corriente que pueda hacer alguna compra, ¿no? Por ejemplo, hay que recibir un trato equitativo y justo, que protejan su salud y le brinden seguridad y el pago anticipado. En el caso del primero, podemos decir que todo proveedor debe brindar un trato equitativo y justo. Cuando tú compras o te vas a algún lugar, eso es lo que esperas, un trato equitativo y justo, ¿no? Además, no tienes por qué ser retirado o de repente discriminado por algún situación, o condición económica de cualquier índole. Otro derecho que tenemos es el de que te protejan su salud y nos brinden la seguridad. Hace poco vi en el caso de una compradora, uno de los maniquís había caído, ¿okay? Y había caído encima de ella. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ahí en ese momento, darle los primeros auxilios, ¿no? Si es que tenemos el botiquín, y es obligatorio tener el botiquín, entonces con eso poder atender. En el caso de este derecho que protege su salud y le brinden seguridad, si algún producto o servicio empleado en condiciones normales puede atentar contra su salud o seguridad, debe ser advertido o protegido eficazmente contra ello. O sea, el producto tiene que llevar un aviso ahí, ¿no? En el cual, por ejemplo, cuando compras regalos, aparecen que es para menores de edad o para de tal a tal edad, así. Porque tú, por ejemplo, no podías comprar un producto con elementos, piezas pequeñas para niños de menos de un año. Ellos siempre todos se los llevan a la boca. Entonces, esa advertencia, sobre todo para el papá. Lo otro es el pago anticipado. Tengo derecho a pagar anticipado alguna crédito que yo tenga. Sí, claro. Pero en muchas veces ocurre lo siguiente, que cuando haces tu pago anticipado, no te dan ningún tipo de beneficio. Por eso a veces la mayoría espera que se cumpla la fecha, se vaya a pagar en ese
en ese tiempo y a veces hasta paga de ese tiempo. El pago anticipado, de alguna manera, a nosotros nos libera, ¿no? Pero también es un derecho que nosotros nos asiste pagar anticipado. Yo quiero pagar ya, tengo 5, 4 letras que debo, quiero ya dar ya, quiero librarme totalmente. Entonces, el empresario no te va a decir, tienes que esperar tus fechas para que recién pagas. No, si estás queriendo pagar anticipado. Y otro detalle también, otro detalle que podemos ver es el de nosotros queremos a veces pagar anticipado, tenemos que tener en cuenta algo. Mira, por ejemplo, tú puedes ya decir, yo quiero pagar anticipado el capital. Y la empresa, en este caso, que te dio el crédito, préstamo, si es dinero, tiene que recibirte ese capital que estás anticipando. Ya, entonces ellos dirán, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Se adelanta tu capital? Bueno, te reformula un nuevo cronograma para el capital que sobra, o sea que todavía falta. En base a ese cronograma que falta, ahí te hace nuevamente un nuevo cronograma de pagos y te vas a dar cuenta que ya es menos. Inclusive los intereses van a ser menos, pero ¿por qué? Porque se trata del dinero que has pagado, de ese dinero prestado, tú estás amortizando el capital. ¿Ah? Y con eso ya puedes. Y el reto que te queda, lo puedes refinanciar. ¿Ya? Ese es el derecho al pago anticipado. Que muchos reniegan, el empresario reniega, dice, no, ¿qué voy a ganar ya si voy a tirar la plata y ya te me estás anticipando? No, es una ley, un derecho. Bien, así como tenemos derecho, hay que cumplir también con nuestras obligaciones. Uno de ellos es conocer y comprender las obligaciones, consecuencias que conlleva a suscribir contratos con instituciones financieras. Esto quiere decir que yo debo, para poder firmar, tengo que estar enterado. A veces nos emocionamos en recibir algo, ¿no? Si es dinero, si es producto, recibimos ese algo. ¿Y después qué? ¿Después qué hacemos? Y cuando hemos firmado. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que estemos haciendo, ¿no? Bien, entonces firmemos, pero leyendo bien toda la situación. Cumplir con lo pactado en forma, plazos, condiciones establecidas en el contrato que suscribe. No, en otros casos es cumplido, pues. Tengo la fecha que ir a pagar, voy a pagar. Porque no te olvides que hay penalidades, ¿eh? Penalidades frente a lo que pueda atrasarse tu pago. Entonces, por ejemplo, si se vence hoy día, ¿qué se vence? Y hoy estamos 21 ya, quizás pase, ¿no? Ya, pero si ya pasa una semana, no sé, y algunas entidades te penalizan por día. Pues que es necesario que uno se pague en tiempo determinado. Porque la penalidad es por día. Cumplir con las obligaciones de pagar por concepto de consumo, de servicio, los intereses y moras general. Obligados. Si ya he visto que ya ha pasado la fecha y hay una mora, ¿no?, generado. Ya pues tengo que pagar eso también obligado. No, yo sé que mi contrato dice que voy a pagar mora. Ya soy consciente que no todavía de repente me han pagado. Magisterio, yo tengo que ya pagar con todo y mora. En caso que de repente tenga préstamos donde se pueda pagar por anticipado, o sea que de ahí mismo se cobre también descuento por planilla, casi no hay problema en ese sentido, ¿no? El problema es cuando no te hacen tu depósito a tiempo. Vamos a suponer,
Marini, tú eres docente. ¿Cuándo? ¿Ya has visto cuándo vamos a cobrar? ¿Vamos a cobrar cuándo? Lunes, ¿cierto? Lola. Así es. El lunes es la fecha de cobro. Sin embargo, acá la Gerencia Regional de Educación, la UGEL, por algunos problemas que haya pasado, no cumplen con el depósito a nuestra cuenta. Y eso nos perjudica de alguna manera. A veces nosotros sacamos de ahí la plata para pagar un préstamo que tenemos, ¿no? Financiera por ahí. Y justo tenemos calculado nuestro tiempo. Y vemos que ya escapó de nuestras manos. Porque ir a prestar para devolver un préstamo, como alguien decía por ahí, hay que le estamos vistiendo a un santo para, desvistiendo a un santo para vestir a otro santo. Y casi queda lo mismo. Y ese detalle, no, no. Y por unos días, sacar préstamos con interés para poder cumplir con uno y quedar mal con otro. Entonces, no. A veces la entidad no es nuestras, pero mismo, sugieren, la gremio, son los que no programan el pago. Y esto nos perjudica. Bien, seguimos. Entonces, conciliar de manera periódica los saldos y movimientos de tus cuentas. Esto es muy importante, ¿eh? Tengamos ordenado todo. Si no tenemos ordenado, ¿no? ¿Cuáles son nuestros saldos? ¿Cuáles son los movimientos? Yo, por ejemplo, a veces veo un descuento en mi tarjeta. Tengo que mirar qué está pasando. ¿A qué es ese descuento? Porque ese pequeño descuento se va haciendo enorme conforme pasa el tiempo. Yo ya no me he ido a mirar la planilla, qué ha ocurrido. Entonces, y cuando yo me voy a querer solucionar, ya encuentro el problema grande. Por eso tengo que mirar todo, tengo que estar atento qué es lo que, qué transferencias he hecho. Hace poco me he dado cuenta de un saldo que tenía, que se va disminuyendo mensualmente 29,90, casi 30. Y yo digo, pero ¿por qué se descuenta esa cantidad? ¿Por qué se va descontando mensualmente esa cantidad? Me había recordado que tenía una suscripción a una página. Es una página bonita donde se puede bajar información. Me sirve bastante, ¿eh? Pero yo quería empezar con 24 soles pagando arte con 29,90. Ya está llegando a 30 ya. Y en algún momento he desistido. Como quien bloquea esa página para que no me esté cobrando. Pero de ahí otras veces me da cuenta, no, necesito esa información que siempre me brinda la página. Así que he vuelto nuevamente a suscribir. Y ahora tengo que aguantarme, normal que me descuente. Use o no use el servicio. Es un servicio donde tú puedes descargar libros, PPTs, sesiones. Bien bonito. O sea, todo lo que tú quieras puedes descargar ahí. Y de ya te pides si quieres descargar en PDF, PPT, Word, en lo que quieras. Y te lo da bien. Entonces te sirve esa información. Uno que se está interactuando, está con docente. Necesitas sacar algunos materiales de ahí y ellos te brindan por ese monto de 29,90 que ya subió ya. Entonces de eso me di cuenta. Ah, entonces no hago reclamo. Ahí está el descuento. Notificar oportunamente a la institución financiera el robo, extravío de los diferentes productos financieros, chequera, tarjeta, libreta de ahorro, etc. Y esto me está faltando, por ejemplo. Yo saqué una tarjeta de Banco Falabella y saqué varias tarjetas del mismo Banco Falabella para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, le di una tarjeta a cada uno. Pero el monto era lo mismo. O sea, es un monto como quien decía mancomunado. Si a mí me dan 2.500, ese 2.500 yo puedo gastarle, mi esposa, de repente mis hijos, y así. Un poquito a poquito al final se va sumando, ¿no? Entonces, se perdió su tarjeta de mí, su billetera.
Se perdió. Él hizo su denuncia. Yo le digo, pero ¿por qué te denuncias? Más rato va a venir alguien, deja tu billetera. ¿Tenías plata? No, sencillito, tenía ya, pues. Peor todavía, le digo. Va a venir a dejar cuando ven qué sencillo que tiene ahí, que para que le des algo. Pero igual él se fue a dejar su denuncia. Fue a denunciar, ¿no? Cuando ya pasó 2 o 3 horas, apareció un señor con su hijo trayendo la billetera. Le pegó, ahí estaban los documentos. Y lo único que faltaba era la tarjeta verde para la verde. Bueno, yo le digo, busca bien, está en tu cuarto. No, yo hago andar que billetera, no hay eso, la han sacado. Y el señor no sé qué cobra nada. Yo le he querido pagar para que él trae de la billetera con los documentos. No, no quiere, no. Con mi hijo es odontólogo. Ya le he dicho cualquier rato que visite para que ahí le haga algún servicio. Bueno, toma nota de eso, sí. Pero la tarjeta, tú bien sabes, Marilyn, ahora es un problema la tarjeta. Cuando no está el dueño, igual le dejan pasar. Muchas veces con tu misma tarjeta y sin necesidad de que tú estés ahí, pero comprobado y recién mando comprando una crema para golpe. Y era mi tarjeta, Mastercard. Se ha ido y a ver, recién trayendo la medicina. O sea que cualquiera que haya una tarjeta por ahí bota se va a comprar. Y normal, no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso hay que denunciar el examen. También con la entidad hay que avisarle. Yo, por ejemplo, no me da tiempo de avisar para ver que la tarjeta de mi hijo ya no le tienen que anular o darme otro porque esa de allá ya no sirve, ¿no? Y como no tiene plata la tarjeta ahorita, pues no me preocupo mucho, ¿no? Pero cuando ya le pongo otra vez saldo, ahí va a ser el problema. Voy a estar, de repente a alguien le usa. Bien, por seguridad hay que cambiar de manera periódica las claves de las tarjetas, ¿no? Evitemos utilizar la fecha de nacimiento, aniversario, o otras que sean fáciles de descifrar. Yo ya me he memorizado una clave ya. Casi esa clave lo pongo en todas mis cosas. Es que a veces yo hacía un pequeño Excel y ponía las claves de todas las mis. De repente mis páginas, las que entraba, Pero Educa, Banco de la Nación, lo que sea, ahí ponía todo acomodado. Un grupo de claves, páginas, usuarios, donde entraba. Pero el detalle es que si es una clave fácil, al toque lo descubre. Generalmente algunos quieren ahorrarse tiempo, ¿no? Memoria y ponen del 1 al 4, del 1 al 5. Ponen ABCD, o sea, letras tan sencillas que cualquier hacker lo puede descubrir rápidamente. Entonces, y se vulnera todo. Y hablando de clave también, una advertencia. Nos piden hasta un pequeño código que llega a nuestro WhatsApp, o de repente el mensaje de texto. Alguna persona que es de nuestro entorno, amigo, familiares, nos dice, si nos puede pasar ese código que acaba de llegarte, un favor, necesito para recuperar mi contraseña o alguna cosa. Bien, una mentira bonita. Hoy resulta que tú le das esa clavecita que te ha llegado a tu mensaje de texto, y desde ese momento, la persona falsa, porque ni siquiera la verdadera, de repente es la que le ha robado a otro celular, te escribe en acento pasa, tú le das acá a tu coleguita, le das su código. Ya, ahora sí, ¿cuánto vas a poder recuperar? Tú inocente dándole ese código,
Y total, con ese código, ¿qué hacen? Entran a tu WhatsApp, a tu Facebook, a tu Twitter, a tu, o sea, mejor dicho, a todo. Tú, desde tu computadora o de repente tu celular, intentas cambiar todas esas cosas, ya no puedes. ¿Por qué? Porque la otra persona con ese código te han dado pase para que sea dueño de todas tus contraseñas y al toque le cambian. La cambiaron y puede estar pidiendo dinero a tu nombre, ya porque ya figura con tu nombre, ya esa persona puede estar haciendo movimientos bancarios, préstamos, lo que sea. Hasta que tú recuperes tu cuenta, ya ha hecho un montón de cosas. Por eso, yo decía, pues, tanto interés a veces tienen los estafadores de poder sacarlos. ¿Qué dicen? Si por no trabajar esta gente. Entonces, se ha logrado detectar. Mira, voy a dejar de compartir. Te quería mostrar esto. Ya, por ejemplo, este es hace poco nomás, ¿ah? Me había pasado. No creo que se note. Voy a agrandar la pantalla. Ahí está. Voy a compartir, te voy a mostrar algo. Vale. Miren, no sé si entrarás acá está. Miren, entro a WhatsApp, en Messenger. Yo le acabo de bloquear a Primo, el de Sánchez. Me acabo de bloquear. Pero en verdad, me aparece el mensaje. Ahí está, mensaje. Me dice, envíame tu número. 22 de agosto. Mi supuesto primo, ¿ya? Porque en verdad esta es su cuenta real. Escribe por Messenger. No les digo nada. Otra vez me vuelve a pedir, envíame tu número. Otra vez, envíame tu número. Después de 22, 27. Envíame tu número. Y le digo primo y le doy mi número. Ya no aparece ahí el amor. Raro, el resto de mensajes. No. Entonces les digo, primo, yo te envié mi número ya. Y acaba de llegar un mensaje, envíame ese código, me dice. Ya no aparece. Les digo, pero yo te envié el número. Y así, está que me insistí al final, le he dicho, ¿sabes qué? No te vas a pasar por mi primo, le digo. Yo sé que no es él. Busco otra forma de hacer dinero. No estás estafando a la gente. Hoy se ha quedado. Y al final él me ha bloqueado y también le he bloqueado. O sea, no era la persona real, ¿no? Era otra. Ah, te Entonces, pasa tu es. dinero también, profesor. Sí, igual te ha pasado. ¿Cómo así tu caso, Marini? De mi hermana, hackea su cuenta en Facebook y Ajá. así envía lo que le mandan, números, todo eso. Y a algunos les están poniendo en sus cuentas, he ganado tanto de dinero. Acá tengo mi mentor, entren. Yo pensé que era mentira.
Total, sí, ganado dinero. Algunos le felicitan, otros se ríen. Y saben qué es cuenta, cuál. ¿Cuál? Ajá. Total, ni entrar a esos enlaces. Porque a través de esos enlaces también te roban. Así. Vamos a compartir la imagen nuevamente, ¿eh? La que estábamos PPT. Reanudamos la presentación. Me ha ocurrido que no quería. Pero vamos acá. Ahora sí. Continuamos. Cuando sales de PPT para regresar. Sí, ahora sí. Listo. Bien, continuamos. Entonces, por seguridad, nos piden que cambiemos nuestra clave. Pero en muchos de esos casos nos olvidamos, ¿no, Marilyn? Basta estar cambiando la clave. Nos olvidamos. Al momento de proceder con el cierre de la cuenta corriente, entregar los formularios de cheque que no haya utilizado. Bueno, en las transacciones realizadas a través de los diferentes canales del banco, validarlo en el momento que la transacción esté correcta y contar el dinero. Y acá hay otra advertencia, Mario. Muchos de los de las cosas que compramos, compramos por medio de Plin, de Yape, ¿no? O de repente a nosotros nos pagan por Plin, por Yape, nos pagan. Y creemos en la persona cuando nos manda la captura. Ya te he mandado 100 soles y tú miras ahí la fecha, la hora, todo. Todo bien. Bonito, con tu nombre bien, tu apellido correcto. Y tú ya, pues, ah, esta es mi cuenta. Dice, no. Lo que tenemos que hacer es, de todas maneras, desconfiar. Por más familiar que sea, ya un ratito, espera, no te vayas. Quiero mirar si realmente me ha llegado a mi cuenta. Abres ese ratito tu cuenta, verificas. Claro. Y si no te ha llegado, no, no le des el producto. Entonces, no puedes confiar si no llega, por más que te hayan mandado una capturita. Una capturita de ese dinero. Es un compañero en hacer este tipo de broma. A veces no le considero broma, ¿no? Porque ya son pesadas, ¿sí? Pedíamos colaboración de 10 soles y me dice, colega, me equivocaste, te he mandado 100, me dice. Y me manda la captura del plin de 100 soles. Y yo, pues, ah, de Yape, de 100 soles. Yo miro, pues, tú sabes que en el caso de Yape, llega la notificación a tu mensaje. Entonces yo miro el mensaje y me doy cuenta que era 10 soles. A mí voy a entrar nuevamente. Entro ya al Yape mismo. No solamente la notificación, sino que ya en el mensaje ahí adentro, ¿no? Y ahí veo los 10 soles. Y me río nomás cuando le escribe. Y él manda, ¡pax!
su captura sin sol. Yo otra vez me voy a reír, pero siempre está haciendo, y el que está mirando ahí el grupo cree que realmente te manda sin sol. Sorprendido, total no obtener a 10 sol. Yo todavía le pongo ahí, gracias, colega. Ya confirmé tus 10 soles. 10 soles, me pone. Me mande 100, me pone. Bien, ¿qué va? Yo le voy mandando 90, su vuelta. Está loco. Entonces, eso hay que tener cuidado, Marilyn. Y ahorita salir de esos aplicativos donde te hacen ver tu nombre, todo, te mandan. Nunca llega la notificación a tu persona, pero ellos te hacen ver ahí. La persona extraña que ni siquiera te conoce, te dice, a ver, Marilyn, ¿cuánto? Ya, 100 soles. Ya, listo. Te manda tu yape, te manda tu yape. Ni siquiera te pregunta tu nombre, solamente pregunta tu número. Pone tu número en el yape, tus 100 soles, y ahí figura, en su yape de la figura, Marilyn Saavedra Flores. DNI, hora, todo, todo. Como si te mandaran. Y tú le mires, ah, ya. Listo. No. Todavía no te va a enseñar. Quiero verificar en mi cuenta si ha llegado. No, que el sistema, el internet. No. Un ratito espera. No vas a poder llevar producto o lo que sea, ¿no? Espérame un ratito. Figura ya 10, 20 minutos. No aparece nada. Ni le va a enseñar. No, olvídate que de querer proporcionar nada. Entonces tengamos cuidado con esas clases de personas que están con aplicativos que se hallan en el mercado negro. Bien, seguimos avanzando en nuestras obligaciones, nuestros derechos hemos sabido, y cómo tomar una buena decisión financiera. Nosotros como usuarios, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos informados. La financiera que acaba de salir, y que se ha cambiado de nombre, inclusive, porque era otro. Era otro nombre, esta financiera, ahora se llama la financiera nueva que ha salido. Está dando préstamos a todo el mundo. Y con interés aparentemente bajo. Al final sacas tu cuenta y se duplica. Es la derrama magisterial, ¿no? Es otro que ha salido un rojito nomás. No sé si te acuerdas, madre. La financiera que acaba de salir y está ofreciendo aquí, allá, todo el público. Y los colegas se van corriendo a sacar de esa financiera y le dan el dinero, cumplen con darle. Pero para que pague como cosa. Duplicado, triplicado ese monto que te han prestado. Y en poco tiempo, ¿sabes? Todavía. A veces tienes que estar pagando la mitad de tu sueldo para dejar ahí. Si no, y si sacas el dinero y no les sabes invertir en algo, ahí ya te has regalado. Entonces, tomamos mejores decisiones cuando estamos informados sobre los productos financieros, préstamos, créditos, todo eso. Y antes que pasemos a esto, ha estado llamando Rústica, ha estado llamando sus teléfonos, no sé cómo se consiguen de uno el teléfono, y te dicen, por apertura rústica te regala una cena con la persona que tú quieras. Ven, totalmente gratuito, con una bebida que tú desees. Pues te vas y dices, ah, qué bueno, ¿no? Ahora es condición que vamos a hacerte ver los productos que nosotros tenemos. Nosotros hacemos una especie de propaganda. A ver, voy a ir. Hoy me he ido. Me he ido con mi esposa. Me han servido unos tallarines con quesitos rallados encima. Entonces, y una bebida, un refresco. Hoy prácticamente no nos han dejado comer. Porque
estábamos comiendo y nos hablaban de su producto, que hay que hacernos socio, que esto, que lo otro. Yo miraba a la gente que sale de cólera. Porque en ese momento te querían hacer tomar la decisión de que ya te hagas socio, ya. Que pagues una membresía, que no. Y decía, yo, aparte, me he hecho una compra ahí. Para no. Parece que solamente estoy consumiendo, ¿no? De lo gratis que me están dando, sino también he consumido más. Es pagar y he dicho muchas gracias, no estoy interesada. No, pero es bien cómodo que esto, que lo otro. No, tengo otros planes. Pero si uno no se está mentalmente preparado, Marilyn, ¿qué pasa? A veces, de frente decimos, a ver, pues ya tanto que te insisten y caes. No, pero si tú no es tú, no, pues ya, tú has dicho que no, porque tú tienes otros planes, si a distribuir tu dinero, ya sabes qué vas a hacer. No, no, te va a salir un gasto de aquí. Imprevisto y todavía dice. Entonces, no le recomiendo que te vayas a distribuir los gratuitas, entre comillas. Bien, si alguna cosa nos ocurre, tenemos para ir a hacer nuestro reclamo en algunas de estas entidades. Por ejemplo, tenemos a la SBSS, que es la Superintendencia de Banca y Seguro, de AFP. Tenemos al sistema de reclamos, en este caso, pues en las bancas, si se trata de bancos, Indecopi, si se trata de como consumidor, y inclusive al Poder Judicial o los tribunales arbitrales. Pero lo que más estamos siempre acudiendo es a la Indecopi, ¿no? Aunque en el caso de Telefónica y todo, que también tiene sus lugar a dónde vamos a acudir. Por ejemplo, si yo te pregunto en el caso de todo lo que es energía, ¿a dónde acudimos, Marilyn? ¿Cuál sería la entidad que acudiera? Tengo un problema con esta luz. No, no me refiero a Electrooriente, ¿eh? Sino la empresa que nos defiende, o sea, la entidad que nos defiende. Sería Ocinermin, ¿cierto? Ocinermin. Y si es el agua, ¿a dónde acudimos? No, ese es el de Loreto. No, su contra ese de Loreto. O sea, de la Pal, no sé dónde nos encontremos. Pero queremos reclamar sobre el agua. ¿Qué entidad tiene que ver con el agua? Veo más mirando. Bien, en el caso de Indecopi, hay que tener cuidado. Todo a veces queremos acudir donde Indecopi. Todo donde Indecopi. ¿Algún problema en el consumidor? Indecopi, mentira. Indecopi solamente tiene un marco por donde avanza. Porque su nombre bien lo dice. Es el instituto. Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Entonces, es INDECOPI. ¿Qué cosa no, no, en qué nos apoya INDECOPI? Bueno, protege a los consumidores frente, y eso quisiera subrayar, a la adquisición de productos y servicios. Pues el servicio bancario y de seguro, sí. Transportes aéreos, terrestres, fluviales, pasajeros, claro, somos consumidor.
Servicios educativos privados, también inmobiliario, equipo tecnológico, entre otros, o sea, lo que tú compres. Pero en el caso de otros, por ejemplo, no llega a las telecomunicaciones, todo lo que es Movistar, Claro, entonces, Itel, ellos son con Siptel. Allá tienes que hacer reclamos. El problema de estos reclamos es que primero tienes que pagar y después recibas tu reclamo para que el teatro de revisión. Si no, no te apertura una carpeta de reclamo. Primero pagas y luego reclamas. Y lo primero que es llegar a una conciliación con la empresa servidora. En este caso, dígalo de esto, el pueden bueno, llegas a una conciliación. Si en caso no, en esa conciliación no llegas a la solución, recién ahí te vas a Ociptelia. Igual para el caso de la electricidad y gas natural, ahí estamos en el mismo. En el caso del agua y alcantarillado, ahí están su NAS. Alguien puede decir, este profesor, pero hoy la autoridad del agua, no, eso. Servicio de salud, su salud, y para que si tienes algún problema con alguna AFP, ese es. Pregunta, Marilyn. Profesor, pero a veces cuando se hace algunos reclamos demoran, pues se va a hacer un reclamo y demoran en resolver problemas. Cierto, ¿eh? Terrible a veces. A Entonces, veces a veces de acudir, sí, no te van a solucionar, ¿no? Cuando tú Así más es. requieres eso. Sí, a veces cansa, ¿no? Estar yendo para hacer la gestión y en ese cansancio ya, pues a veces dejas. Y la empresa te gana por este cansancio. Porque tú estás gastando, tu pasaje es peor a veces si no se vive en la localidad donde prestas el servicio. Ahí tienes que estar. Pero hay gente también que tiene tiempo y se va a Marile y le logra ganar. Es demorado, sí, al final yo hice algunos reclamos en algún momento, hice reclamos. Y estos reclamos he ganado. Pero que le han hecho los descuentos debidos. Y al final otra vez ha vuelto a seguir cobrando la misma cosa. Ya no hay que hacer reclamo. Pero siempre hay que estar atento porque cómo la empresa te está tratando. Mira, el AFP, ¿a quién le ha avisado? Constantemente sube la AFP. Siempre está subiendo. Entonces, ¿quién nos defiende en ese sentido? Acá dice que el SBS. Entonces, ellos deben defendernos. Va subiendo todas las veces. El AFP ya va a llegar a cobrarte ya terriblemente. Más de 300, dependiendo de lo que ganas. El tipo de MP que tenga. Bien, continuamos. Vamos a continuar. Conociendo un poquito más también sobre el caso de los impuestos, tanto directos como indirectos. ¿Qué cosas son los impuestos? Acá le ponemos como un tributo también. En alguna parte lo separan como impuesto y otro como tributo, porque generalmente el tributo le consideran algo que nosotros pagamos al municipio, ¿no? Dicen tributos. Entonces, y los impuestos ya también los separan, pero son la misma cosa, ¿ya? Al final, impuestos, cargas o tributos
son obligaciones de pago que el Estado impone a su ciudadano, sin que exista una contraprestación directa de bienes de lujo. O sea, no, directamente a través de ese impuesto que tú pagas, no te dan una contraprestación, pero sí indirectamente cuando hacen algunas obras, ¿no? Cuando arreglo, así. Tiene en principio el propósito de financiar las actividades del sector público, que son del provecho común. Ahí, de esa manera nos pagan. O sea, cuando son del provecho común, ahí nos están pagando. Cuando hacen algún. Entonces, con eso, no lo logramos ver directamente, pero. El impuesto directo, acá lo pagan las familias y empresas por su renta o por su riqueza. El impuesto indirecto lo pagan las familias por sus gastos. Mira, uno es por su renta y otro es por sus gastos. Es decir, cada vez que compras bienes o servicios, ahí viene un impuesto indirectamente, ya te están cobrando. Un impuesto indirectamente que se cobra. Tú te vas a comprar en todos tus sodimas y te das cuenta que ahí implícitamente ya está tu cobre. Pero también cuando te vas a pagar en el municipio alguna cosa, ahí también te cobran. Entonces, por eso es necesario pedir nuestra boleta. Ahorita algo que no saben las personas, el común de las personas, Marilyn, es que cada que haces alguna compra, debes pedir tu recibo, tu boleta, ¿ya? Con tu DNI. Ese DNI que te le ponen ahí figura. Cuando ya llega fin de año y tienes que pagar a SUNAT tu declaración de anual, ¿no? De renta, cuarta, quinta, entonces todo eso viene a descontarse. O sea, todos esos boletines que has hecho registrar, te viene a descontar. A veces nos vamos a la cevichería. Pagamos, hasta ni boleta a veces pedimos. Y si vas a pedir boleta, dile, señorita, quiero mi boleta que salga con mi DNI. Y haces buen consumo, a veces 200 y tanto, a la familia, para un evento. O así no hagas 200 y tanto, igualito, de a poquito se va juntando. Entonces, tú le das su DNI y algunos no saben. Cuando tú, cualquier cosa que compras, siempre con tu DNI, pide tu boleta y dicta tu DNI o dale tu DNI. Y ahí va a figurar tu dirección, todo. Eso va a sumar a tu favor. Hay un proyecto de ley que quieren que se devuelva ese dinero directamente, o sea, a tu persona. ¿Ya? Sería excelente que la honestidad que nosotros estamos haciendo la declaración, teniendo los contratos, ¿no? Hay un control también de parte de él. Cuando a algunas empresas tú le pides y no te dan, ahí es el detalle. No quieren darte, a veces hacen no, no hay sistema, eso es lo más fácil, ¿no? No hay sistema. Y con eso ya se cierra, no hay sistema, ¿eh? Se cerró. No es que no hay sistema. Ahí mi esposa se pone a esperar ahí. Voy a esperar a que den sistema. Y se alcanza porque de algunos no saben. O de repente saben, si no, no quieren darla de esa manera. Recibo, no te quieren dar con tu DNI. Bien, continuamos. ¿Y estos impuestos para qué sirven? Ya le hemos leído, ya de alguna manera nos da una contraprestación indirecta, ¿no?
sirve para mantener financieramente al Estado. De repente tú dirás, pero nuestro impuesto es pequeñito, ¿no? Como persona, pero estamos hablando de un impuesto ya, de pacto, ya. O de los peruanos, más de las empresas y todo eso. De esa manera va haciéndose un bolso de dinero para financiar al Estado. El Estado coloca ciertos impuestos a productos importados. Esto hace que encarezca, ¿no? Tú traes una zapatilla importada, una blusa importada, algo que fuera del Perú, sube. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Alto, ¿dónde estás trabajando, Marilyn? ¿Qué localidad? Enrique, no, profesor. Ah, ya. Los que trabajan cerca de la frontera, donde están en Brasil y Colombia, Tabatinga, yo en varias oportunidades me he ido a monitorear por allá con el Ministerio de Educación. Hemos llegado y tú no puedes traer cosas de allá más que tres cositas. Y eso que sean de tu uso personal. Las sandalias brasileñas. Tienes que poner ahí, hacer ver que estás usando. Ustedes no me evito que quita. Plantas, alimentos, que sea de allá, de frente, no más está Santa Rosa y al otro lado está Tabatinga. Más hacia yendo y al fondito está Benjamín. Y ahí está Leticia también. Hago compras. Si te ven que estás trayendo seis, más de tres, ya te tienes que declarar. Tienes que ir, ahí hay una especie de casilla donde tienes que ir a hacer tu declaración y pagar tu impuesto. Y con eso ya sube su precio, ya se compra barato al frente, pero con lo que pagas al Perú ya te sale más caro. Entonces, pero el Estado lo hace con una finalidad. Esa finalidad es la de que entrar a un nivel de competencia, o sea, no te vas a poner el mismo precio que de Perú, pues dicen, ¿no? De acá también hay productos de acá del Perú. Entonces, para que quieras entrar, vas a tener que subir tu precio. Voy a tener que hacer que subas obligado cuando te cobro ese impuesto. Eso dice el Estado, coloca impuestos a ciertos productos importantes para encarecer su costo y así defender a los productos locales que de otro modo no pueden competir comercialmente. También pueden asignarse impuestos para hacer más costoso cierto tipo de productos considerados nocivos. Y eso nos damos cuenta. Pero con estas autoridades en Perú, esto se ha revertido. Mira, antes en el tema de cigarrillos, alcoholes, todo eso eran caros, se pagaban buenos impuestos. Incluso los juegos del azar también pagaban impuestos fuertes. De ahí entró pues estos gobiernos y empezaron como cada uno tenía también sus casinos, sus ventas, ¿no? Sacaron leyes a favor de ellos para que ni siquiera les cobran, si les cobran, les cobran el mínimo. Finalmente, los impuestos a las rentas y las ganancias repetidas tienen como fin asignar al Estado una porción de los dineros devengados por lo más rico de la sociedad o por aquellos que ganen apuestas o la lotería, para así luchar contra la concentración de capitales en una sola clase social o un conjunto pequeño. Te pregunto, Manuel, ¿qué pasa con la persona que gana la tinca, por ejemplo? ¿Le tiene que pagar al Estado algo? ¿Qué dices tú?
Y a veces no le muestran su rostro. No aparece su rostro. Que ha ganado ese sorteo millonario. Claro, se expone al peligro también, pues. Pero a veces pensamos, hoy tanto ha recibido, recibe, y el Estado se lleva porcentaje fuerte. Ah, de ese dinero. Y le quita una parte del Estado. Bueno, esa es la política en el Estado, que tiene que pagarle por la apuesta lotería ganada un porcentaje de ellos. Nosotros mismos, Marilyn, nosotros mismos trabajando para el Estado nos está cobrando. El Estado no cobra. Nos cobran impuestos. Y si hacemos, por ejemplo, un trabajito por ahí, ya sea con recibo por honorario que te va a pagar, ¿no? Pues, tienes que hacer tu cuarta categoría. A veces quieres suspender tu cuarta categoría o suspende, pero sumado con tu sueldo, te das cuenta que sale más, ¿no? Así que pagas un impuesto. Y para que no estés pagando, a veces te haces que suspender esa cuarta categoría. Suspensión de cuarta, sacas en la SUNAT, pones eso para que te puedan pagar completo. Sin embargo, al final del año, todos esos montos que has facturado, que has sacado recibo por honorario, para un servicio que has brindado, sumado con tu sueldo, ya pasa ya corte establecido por el personal y te hace pagar un impuesto. Ah, pero tú tienes un as bajo la manga, que es lo que has venido pidiendo, recibos, tus boletitas, es con tu DNI. Y eso, aunque lo botes, ah, no, ya queda en el sistema ya. Y se va directamente a la SUNAT, ese que es pedido. Entonces, yo antes juntaba mi boletito para el puente. No, ahora todo está sistematizado. ¿Ya? Entonces, ahí figura. Continuamos. La seguridad social. Algo que también debemos conocer y hacer conocer es acerca de la seguridad social. Entonces, todo lo que es con enfoque financiero tiene que ver también con eso, ¿ya? De qué manera el Estado le protege a esa persona que viene trabajando. O de repente, inclusive, no ha estado trabajando, pero ya le asiste el Estado. Eso se llama la seguridad social, ¿no? Cuando ya estamos, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente, maternidad, pérdida de sustento familiar. Entonces el Estado todavía te sigue dando asistencia. Acá están algunos sistemas de seguridad social. En el caso de salud, está el SIS. SIS para las personas que no han o ya han perdido su vínculo laboral con el Estado, ¿no? Ya no están recibiendo ni pensión, ni nada de eso. También si el caso nunca ha trabajado, también hay el SIS. Y es salud, sí, para los trabajadores del Estado. Y así, bueno, otros que tienen más poquito de dinero, podrían decir que ya están con asegurado su salud con clínicas privadas, y así, pertenece a las Fuerzas Armadas,
También tienen sus hospitales. El militar, el hospital de la policía, ya sé. En pensiones, la ONP, bueno, ahorita estamos con dos sistemas de pensiones, ¿no? El ONP y el AFP. En este sistema de pensiones, la gran mayoría estamos en AFP, otros que no han podido cambiarse y se han mantenido en ONP. Y los militares están con su caja de pensiones militar y policía. Si en caso te quisieras cambiar de la ONP a la AFP, sí se puede. El problema es que el dinero que ya has aportado a tu ONP ha entrado a un fondo rotativo. Quiere decir que está girando ahí. Tendrías que meter al abogado ahí para que hace el oficio, para que le quites ese dinero al ONP y le pase al AFPRC. Acá hay AFP que hacen este trabajo, te dice, tú te vas, señor, yo quiero pertenecer a tu AFP. Ya listo. Tienes que vivir cero. No, yo ya tengo tengo aportes en ONP. ¿Desde cuándo? De tal fecha. Ellos averiguan, se dan cuenta que tú tienes. Entonces, te desafilian fácil de la ONP, te sacan fácil. Pero la recuperación de ese dinero es tedioso. Yo tengo entendido que hay casos en el cual ahí están hasta el día de hoy no recuperan. No recuperan el aporte. El riesgo de trabajo está de salud, PS, atención de salud, ONP, también compañía de seguro. Bueno, ese es el riesgo de trabajo que se pierde. Prestaciones económicas, en salud y SIS. Voy a darle una miradita ahí. Entonces tenemos cerrando el módulo 4, ¿ya? A ver, ¿quiénes son beneficiarios del SIS? Un pequeño repaso. Repasando contigo. Antes, dale una leidita de todo eso. Dale una leída. Si tú tienes el libro, módulos, te puedes ubicar el módulo 4, ¿ya? Para que puedas responder eso. A ver, te doy un tiempito para que mires y de ahí conversamos sobre esto.
¿Quiénes son los beneficiarios del SIS? ¿A quién se les da el SIS, este servicio? Marilyn. Dice, ¿quiénes son los beneficiarios del SIS? Una persona natural, ¿qué impuesto debe pagar? Cuando una Beneficiarios persona, ajá, son de extrema pobreza. Sí. ellos, ¿cierto? Así es, cierto, es. Aquella persona Sí. también que ha perdido vínculo laboral, ¿no? Por ejemplo, ya no tiene, ya ha sido contratado un tiempo y bueno, ya pierde su salud, ya no tiene acceso a esa salud. Tiene que tramitar su SIS para que pueda tener atención médica. Aunque sabemos muy bien que el SIS no te cubre ciertas cosas, tiene un límite el SIS también, ¿no? Y una persona natural cualquiera paga impuesto. ¿Y qué Claro, impuesto paga? profesor, cuando hacen las compras. Ahí está correcto, efectivamente. O sea, sería un pago indirectamente que está haciendo, ¿cierto? Sí, Ahí viene. cuando consumimos, hay productos de farmacia, de toda índole, ahí pagamos impuestos. Muy bien. Cuando una persona tiene derecho a la reparación o a la reposición de un producto. A ver, tú compras un producto y te das cuenta que no es de tu agrado ese producto. ¿En qué momento tienes derecho a la reparación o reposición? O sea, cuando, por ejemplo, cuando yo voy a comprar y de repente esa ropa no me alcanza, ¿no? O no me gusta, pues mientras tenga yo la boleta y pueda ir a reclamar, pues porque creo que te da un tiempo determinado para que puedas reclamar y Así volver a es, cierto. cambiar. Y tiene mucha razón en ese sentido. Ya ves, entonces, y cuando encuentras también de repente no te has fijado del producto, llegas a tu casa, conectas y ves que está mal, ¿no? No está funcionando bien. Entonces, eso se llama una especie de garantía que te dan, ¿no? Tiene garantía el producto. Pero como dices tú, a veces la garantía solamente es temporal. Tienes 24 horas para hacer ese cambio. En algunos casos son productos con garantía, por ejemplo, tele. Al mes está empezando a parpadear tu tele, entonces vayas ahí. Entonces también tienes derecho a que te lo reparen. O en Mientras todo tenga tus caso. boletas, pero siempre tienes que hacer reclamo mientras tú le conserves las boletas. Así es. Casi la gran mayoría de cosas tiene su garantía. Alguna institución del Estado que nos resuelva problemas, ¿te acuerdas que hemos mencionado? Copia, o sea, Ahí me está, muy bien, esas son las entidades del Estado. Y a veces no queremos acudir, como dices tú, a veces por el tiempo. Es el tiempo que nos agobia y de que no podemos irnos tan seguido, constante. A veces nos citan a conciliar con ellos. Tratan de llegar a una solución porque ellos tienen miedo de llegar más arriba. Por ejemplo, tú te vas de frente con la empresa de la Loreto. Yo, mira, ese es mi reclamo. Y me tenían ver mañana pasado, llamando al supervisor y todo, decía, me cansé. Y me he ido a Sunas. Sunas que tiene que ver con el agua. Entonces, ellos han acudido conmigo a la oficina. Y cuando le han visto a Sunas, oye, voy a escribir sus caras de los que trabajan en Sierra Loreto, que es agua, se dice de agua. Se han puesto pilitas toditos, se han movido en sus palpas que han visto un tunche. Ha empezado a alocarse. A ver, ven, pasa por acá, señor, ¿en qué le solución? Hoy es ese momento.
O sea, tenía que llevar un personal para que recién me presten atención. Porque venían, ven pasado, ven. Ese momento me atendí. Hemos llegado a conciliar que el siguiente pago vendría menos, compensando y así. Pero de ahí me he hecho acostumbrar, ¿eh? Porque son bien fáciles, ¿sabes? Poquito a poquito sube el servicio de poco, ponele 100. Yo ya estoy con 200 soles de luz ahora. Yo ya parezco de empresa ya. El agua también está por ahí, ciento y Demasiado, tantos. demasiado están subiendo los acá tenemos. Sí. Terriblemente está subiendo. Y su tiempo de pago para poder pagar esos servicios también le han cortado. Ahora el agua se paga a los 14, el otro se paga antes de que nos paguen. O sea, todos están acortados. Bien, ¿qué comisión no deben cobrarte al hacer movimientos bancarios? Ya creo que cuando nosotros hacemos una transferencia o de repente nos vamos a sacar este dinero del banco. Ahorita esas comisiones, todo te cobran. La única Todo te manera, cobran un un sol, por el sol. monto. Sí, pues, Por incluso buzos, son cuando agentes de bancarios, pero igual te cobran, profesor, un igualito te sol. cobran, Dos igualito. de acuerdo a la cantidad que sacas. De acuerdo a esa cantidad. Creo que por cada 100, creo que es un sol, ¿no? Así, por cada 100, un sol. Sacas 1.000, ya tienes 10 soles, ¿sí? De pagar. Me parece que es así. Hay comisiones. Bueno, ahorita lo bueno es que ya con este YAP, este PLIN, tiene montos topes, ¿no? De 500 soles máximo. Entonces tú quieres mandar 2.000, pues manda cuatro movimientos de 500. 500, 500, 500, 500, mano, y ahí están los 2.000. Y no te cobran ni un centavo. Cuando es de banco a banco, tampoco te cobran. Cuando es de banco a banco. Cuando es de otro banco a otro banco, ahí es el problema. Y también cuando superas algunos montos, ahí sí hay comisiones, ¿sí? Pagar, ¿no? No debería de pagarse aquel movimiento que se hace en la cajeros, como me han dicho hace rato, cobran agentes. En los agentes no deben de cobrarte ningún movimiento bancario. Pero ¿quién controla eso? Deben controlarse porque ellos no están llamados a cobrar. Pero igual te cobran. Esas comisiones no deben cobrar. Igual te cobran, pero eso por más que te dicen, no, no cobran, pero ¿quién controla? Nadie controla eso. Bueno, y peor si estás Cierto. necesitando, tienes que pagar eso. Fíjate, este pagar. Ah, sí. No hay control, ni siquiera hay control en las pesas, en la calidad del producto, nada. Yo de verdad me siento abandonado por el Estado. Hay cosas que tenemos que hacer justicia a nosotros mismos. Bien, vamos a finalizar con este último tema, es bien bonito también. Habla de todo lo que es algunas políticas de anticorrupción. Y a nuestros estudiantes les preparamos para esto en la vida profesional, pues sin embargo, a veces fuera del contexto educativo caen en este problema del lavado de activos. Porque alguien le ha hablado bonito y le ha dicho esto, le da un dinero, le hace trabajar ese dinero, y al final le descubre: mira lo que está pasando ahorita, la coyuntura con Chibolín. Tú sabías que él es el apoderado de Vaticano. Vaticano es el narcotraficante más grande del Perú. Esos tiempos. Ya salí de la cárcel. Él es su representante para todo. De fuera. Ajá, todo, todo, todo. O sea, eso. Afirmó un documento y él puede hacer compra, venta, lo que sea a nombre de ese narcotraficante.
Ahora tenemos razón de dónde sacar dinero. ¿Cuánto de estudio tienen? Solamente tienen nivel primaria. Quinto de primaria tiene y se maneja millones y millones. ¿Ha entrado a este tema el lavado de activos? Sí, ha entrado. El lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas. Los que trabajan el oro también le dan, ¿no? El narcotráfico, secuestro, corrupción, proselitismo. A ti le han acusado de eso también a él. Y es cierto, él a los fiscales, a los jueces, ese juez quiere tener a una chica bonita que aparece en la tele, le llama al chibolín y el chibolín le ponía. Y así. Entonces, todo eso están investigando. Extorsión, robo, delitos aduaneros, otros. O sea, todo lo que tiene que ver con disfrazar el dinero. Aparentemente, y blanqueo de dinero también. ¿Cómo le hacen al blanqueo? Te vas a mirar uno. ¿Cómo le hacen? Ahí está el delito. Ganancia del dinero, alejar al dinero, disimular su existencia, ocultar el dinero. Dinero lavado. Transferencia de fraccionadas de fondos de origen ilícito. Utilización de personas para realizar operaciones financieras por encargo de pitufeo. Poquito, un poquito, un poquito le van dando acá y al final sumado sale 1 millón de soles. Hay un caso terrible por ahí por la UGEL. Atenden. Un caso terrible. Donde el dinero, ¿sabes cómo se distribuía? Llegaba el dinero del Estado y la UGEL pagaba a profesores. Vamos a suponer, te llega un dinero, el doble de tu sueldo, madre. A otros 10 colegas les llegó el doble de su sueldo. Tú te vas, te asustas. Miras el doble de tu dinero. Dices, ¿y ahora? Le saca ese dinero. Al siguiente día se va una persona a tu casa y te dice, profesorita, disculpa. Dice, soy de la UGEL. Por un error, el sistema se te ha depositado 2 meses. Y yo quisiera que devuelvas ese dinero. Porque si no, para el otro mes no te va a llegar tu sueldo. Ah, es normal, es estudiar. No hay problema, te voy a devolver el dinero. Pero no te preocupes, profesora. No. Devuelve, no hay ningún problema. Más bien, te voy a dejar alguito para por ese pequeño error. Te dejes ese alguito. Hoy, total, todo es una trampa. Te dejo ese alguito, pero en verdad, ese dinero ya salió como si fuera un pago a un docente, pago indebido a un docente, ¿ya? Y ese dinero nunca devuelven al Estado ellos. Ellos se quedan con el dinero y el poquito contigo, por prácticamente, o de repente a veces hasta conversando contigo. Por eso es que les han descubierto a varios, en este del pitufeo, a varios les han descubierto y ellos dicen, no, yo no sabía, dicen, total, a veces con consentimiento de esa persona han hecho un depósito ahí. Y así caen a veces algunos. Dinero que llega a tu cuenta, mejor yo ese dinero lo devuelvo con documento, firmado, notarial, legalmente, todo, todo. No tener problema. Sí sería. Pero sí, una vez sí me ha ocurrido, Marilyn, cuando estaba trabajando en Lipae, a todito nos han llegado el doble del sueldo. Y nos han mirado, ¿qué más vamos a sacar? Todo. Y han salido comunicados diciéndonos que profesores se le pagó el doble, si podían devolver o si no, quedárselo. Pero la consecuencia es que el siguiente mes ya no van a tener sueldo. Algo no han creído.
¿Dónde he vuelto? Bueno, yo también sigo donde recién donde he vuelto. Y verdad, el siguiente mes no había llegado a tu sueldo. Todos pensando que iba a llegar a su sueldo. Como a todos les habían, nada de casa de vuelto. Entonces, al otro mes ya no había sueldo. Bueno, era un error. Ahí sí, son empresas ellos. Ahí sí. ¿Utilizan empresas de fachada? Sí, también. Empresas que no operan. En Tarapoto, un hotel inmenso, bonito, lindo, elegante, 5 estrellas. Una persona trabajadora de 6 millas llega, alquila un cuarto, ve esa elegancia, pero sin embargo no hay nadie. Él es el único que se hospeda, pero sí ve movimiento de trabajadores, todo, todo, todo. Esa es una empresa fachada. Al Estado le declaran normal sus impuestos. Hacen ver que ha ingresado dinero de alquiler a los cuartos, todo eso, ¿no? Sin embargo, nunca ha existido eso. Uso de identidad falsa, documentos de testaferros. Bien conocido, ¿no? Esa es parte del lavado de activos. ¿Perjudica al país? La pregunta. ¿El lavado de activos perjudica al país? Obvio que sí, ¿no? Claro, perjudica, pues. Alimenta la inseguridad en el país, perjudica la estabilidad de las instituciones financieras, hace que los inocentes se involucren en hechos ilícitos, a veces sin saber, genera el riesgo de pérdida de reputación del país, ayuda a financiar a la delincuencia. Eso. La situación de los bienes y dinero en efectivo. Fraccionamiento, inversión, integración, goce de capital. Bueno, yo quiero hacerte ver un video. Vamos a ver un video juntos para ver ese triángulo del fraude, ¿ya? Qué más bonito que el triángulo del fraude, que la teoría del triángulo del fraude. Y también un caso emblemático que ha pasado. Este caso emblemático es de Bromben Gálvez, el banquero vinculado al mundo de la MEDET. Vas a mirar este caso. Voy a compartir para mirarlo y me dice si sale sonido. Compartir sonido. Optimizar. Me dice si sale el sonido. Él asegura, gracias a a los peores momentos de su vida, una vida que él asegura, gracias al apoyo de su familia, ahora. ¿Sale el sonido? Marilyn. Sí, profesor. Ya, listo. Vamos a ponerle nuevamente para que. Y ahí vamos a interactuar. De a los peores momentos de su vida, una vida que él asegura gracias al apoyo de su familia, ahora encausado. ¿Qué fue lo más difícil de tus años en la cárcel? Darte cuenta y al final estás solamente con tu familia y no tienes amistades. O sea, tú te pensabas que, o sea, yo pensaba que tenía bastantes amistades y al final no, me di cuenta que no. Y más bien, la gente que no veía se apareció. Tus amigos de colegio, la amigos de universidad. colegio, la universidad, claro. Ahí te das cuenta, pues, quiénes son realmente tus amigos. Las chicas a las que les prestaste dinero, ninguna te No, visitó. nadie. Solo revive Racual. Claro, Rubio Rocal. Refresquemos un poco la memoria. Gálvez fue el protagonista de uno de los casos policiales más surrealistas de la década pasada en nuestro país. Entre los años 1999 y 2003, Cromwell sustrajo más de 2 millones de dólares del Banco Continental sin que esta entidad pudiera darse cuenta de lo que pasaba. Lo que se hizo es muy simple. Yo hice como si fuera una banca paralela. Sí. Yo daba un crédito a un cliente A, por ejemplo, le daba y cobraba una comisión. El que se llevaba la plata era el cliente, yo cobraba la comisión. Acá se ha dicho hasta la saciedad que yo me he robado los mismos. No, no es así.
Los 2 millones y pico se repartió en un montón de clientes. Y ellos son los que se acaban con la plata. A mí me pagaban una comisión. En el peligroso juego de Cromwell hubo algo que no calculó. Y ahí fue donde todo se derrumbó. Acá lo que se ha dado es préstamos informales. Solamente la necesidad bacán y la gente cumplió, porque hay un montón que me han cumplido. O sea, yo lo he prestado 1 mes, por ejemplo, o a 2 meses. Venían y a 2 meses cancelaban todo. Y hacían su gestión, sus temas y cumplían. Y después de 6 meses lo volví a dar, ¿no? Y hay, por eso que hay varios empresarios que ni los han citado porque cumplieron. El tema fue la gente que no cumplió. Y que lamentablemente también estuvieron vinculadas a IBEX, ¿no? Y fueron precisamente estas mujeres las que sellaron su desgracia. Cromwell prestó ingentes cantidades de dinero a las más conocidas vedettes de por entonces. Mónica Daro, Iris Loza, Marta Chuquipiondo, Eva María Abad y Maribel Velarde, entre otras. Lo bizarro del asunto es que el empleado bancario prestaba dinero que no era suyo, no solo con la esperanza de que fuera devuelto con intereses. Se dijo que los intereses pasaban también por favores sexuales. Se ha dicho que tú les dabas el préstamo a estas chicas por un tema de favores sexuales. ¿Eran dos cosas que tenían una correspondencia? No. O sea, digamos, ¿tú le prestaste $38,000 a María Velarde para tener sexo con ella? No. El préstamo se da un préstamo por la que se supone que el usuario lo va a pagar, ¿no? Solamente que yo lo hacía unilateralmente sin que el banco sepa. Ese fue el delito que hice. Pero a raíz de que yo salí ya no se cumplió eso y no devolvieron la plata. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es lo que algún medio de la prensa han querido vincular. O sea, una cosa es con otra, no tiene nada que ver una con otra. Pero, digamos, lo que no me queda claro es, ¿nunca pagaste por favores sexuales a estas redes? Es un tema que no quisiera tocar mucho, que ya se tocó dentro del caso, ¿no? No, pero claro, pero siempre se tocó y siempre dijo que sí pagaste. Entonces por eso te lo pregunto. No necesariamente en todas las ocasiones, pero sí, pero no te voy a decir a quiénes, pero sí, sí. ¿Has trabajado para Cromwell? He trabajado como Cromwell, como persona natural. ¿Has hecho shows para él? Sí. ¿Y ¿Shows privados? ¿Cuánto te pagó? Presentaciones privadas. ¿Cuánto cobrabas por cada show privado a Cromwell? Depende, pero... ¿Cuántas veces? Persona natural, N veces, no me acuerdo. Y ahí es donde entra el factor Maribel Velarde. En el proceso judicial que tanto la vedette como Gálvez afrontaron por el caso del Banco Continental, se estableció que el empleado bancario le prestó cerca de $32,000 a la Velarde entre el 2000 y el 2003. Años en los que la vedette... Listo. ¿Has logrado observarlo, Maribel? Escuchar el video, todo. Sí, profesor. Bien. Ese caso, por ejemplo, trata de un trabajador, ¿no? El trabajador, en este caso, Gromwen Galvez, él ha venido... Años trabajaba, él era un hombre de confianza del banco. Este banco trabajaba años. Y él era el que ponía, así como ves tú a veces cuando se van a hacer el préstamo, él pone la clave. La clave para que puedan dar libertad de préstamo, ¿no? Bueno, él manejaba todo el sistema, conocía un hombre muy inteligente. Conocía todo el sistema bancario. Y así que él se daba cuenta que ese dinero que estaba ahí, sin moverse en el banco, él podía darle movimiento. Y creó una banca paralela, o sea, virtual, creó una banca paralela, para que pueda hacer el préstamo él, como si fuera él el banco. Les daba a uno, a otro, más de 2 millones de dólares pegaba amigos para que le devuelvan y esa comisión que ganaba esa era de él. Aquí se cumple esta teoría del triángulo del fraude. Entonces nosotros podemos decir, a ver, ¿cuál era su incentivo de él? ¿Cuál era su, bueno, mi incentivo, la presión, ¿no? ¿Cuál era la racionalización o la actitud?
cuál es su oportunidad. Pero antes de continuar para poder responder ese empleado del fraude, vamos a ver otro video más que nos ayuda a aclarar de qué trata ese triángulo de fraude, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y te voy a poner el video y ahí vamos a dar cuenta del video. Hay otro más. Un poquito, le voy a tratar de adelantar. La empresa, como si fuera un suceso inevitable, sin considerar que existen formas muy efectivas por sus empleados e incluso. Muchas empresas asumen como un hecho natural e inevitable el hurto cometido por sus empleados e incluso lo tienen provisionado en el balance contable de la empresa, como si fuera un suceso inevitable sin considerar que existen formas muy efectivas de reducir esta práctica insana que tanto afecta a las finanzas de las empresas. Está ampliamente documentado que en promedio las empresas del sector comercial, sin importar el sector o país donde funcionen, pierden aproximadamente entre el 2% y el 3% de las ventas totales netas, producto de la merma desconocida, la cual la componen errores administrativos, hurto por parte de los clientes y en mayor medida el hurto por parte de sus propios empleados. Pero esta problemática no solamente ocurre en las empresas del sector comercial, sino que lamentablemente las pérdidas ocasionadas por los mismos empleados afectan a empresas de todos los sectores económicos. Muchas empresas, después de años de estar contabilizando estas pérdidas, terminan convenciéndose que las conductas deshonestas al interior de su organización, atribuibles a sus propios empleados, son prácticamente imposibles de controlar y al final de cada periodo contabilizan las diferencias de inventario como un costo administrativo, traspasando en la mayoría de los casos esos costos a los clientes. ¿Por qué hurtan los empleados? Durante muchos años se han investigado las posibles causas del hurto interno en las empresas y la mayoría de los estudios concluyen que estas causas se pueden reducir a tres y con ellas se ha conformado el denominado triángulo del hurto interno. Esto a costa de tres elementos, como ya lo dije: la oportunidad, la motivación y la racionalización de la conducta. Empecemos por explicar la oportunidad. La oportunidad es necesaria para la ocurrencia del hurto. De hecho, gran parte de las medidas de reducción del hurto por parte de empleados tienden a reducir la oportunidad a través de la instalación de cámaras de videovigilancia y las auditorías aleatorias, entre otros controles. Pero lamentablemente, los hechos nos han demostrado que el empleado deshonesto siempre buscará y encontrará formas de violar los sistemas de seguridad, ya sea a través del establecimiento de redes delictuales o conociendo y evadiendo los distintos controles que nosotros implementemos. La oportunidad de cometer actos fraudulentos es posible cuando los empleados tienen acceso a los activos y la información de la empresa dentro de sus tareas ordinarias, lo cual les permite llevar a cabo y ocultar las actividades delictivas. La oportunidad también se crea cuando existen los controles internos, la mala gerencia y/o supervisión y la falta de procedimientos para detectar o investigar actividades fraudulentas. Por ello, los accesos deben ser limitados, controlados y monitoreados periódicamente para disminuir la oportunidad. Ahora hablemos de la motivación. La motivación es la presión o la necesidad de un empleado para cometer un acto deshonesto. Puede estar basada en una necesidad financiera real o percibida por parte del empleado que desea lucrarse de la empresa para pagar sus deudas o para mejorar sus finanzas personales. El empleado deshonesto justifica su actuar a través de la necesidad existente por el producto sustraído.
explicado en necesidades económicas apremiantes. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la necesidad por dichos productos es más emocional que real, en el sentido que los productos que muchas veces hurtan son los últimos productos tecnológicos o modas del momento, no siendo productos de primera necesidad. Por otro lado, si las necesidades explicaban el hurto, podríamos afirmar que todos los empleados que pertenecen a sectores socioeconómicos de menores ingresos buscarían formas ilícitas de conseguir ingresos y, en la gran mayoría de los casos, esto no es así, ya que muchos empleados honestos frente a premios económicos se esfuerzan el doble buscando un segundo trabajo y otras formas honestas de aumentar sus ingresos. Y para terminar, vamos a hablar de la racionalización como el último de los tres elementos del triángulo del hurto interno. El criminal interioriza de que sus actos son un comportamiento normal y aceptable. Esta racionalización es el elemento más importante en los casos de hurto interno, ya que el empleado justifica su comportamiento a través de un sinnúmero de excusas. La racionalización de la conducta se entiende como un proceso psicológico de los empleados a través del cual justifican su conducta, racionalizándola para hacerla aceptable para sí mismo y frente a los demás. Partiendo que todo empleado conoce perfectamente el daño que provoca y lo inadecuado de su conducta, debe recurrir a este proceso de justificación para poder enfrentar tal situación y entenderla como normal. Las racionalizaciones más frecuentes son las siguientes. 1. Yo gano muy poco y la empresa gana demasiado. 2. Lo que tomo es insignificante. 3. Mi jefe tiene mucho dinero y esto no lo va a afectar. Y 4. Si todos lo hacen, esto es normal. En un video anterior, ya dijimos que para hacer frente al hurto de empleados, las empresas comúnmente invierten importantes sumas de dinero para reducir la oportunidad de su ocurrencia a través de sistemas de cámaras de videovigilancia y la implementación de controles de seguridad. Sin embargo, está demostrado que todos los empleados disponen de oportunidades para involucrarse en estas conductas. Estudios internacionales han establecido que del 100% de los empleados de una empresa, es normal que el 25% de los empleados roben habitualmente. Otro 25% de empleados no robaría bajo ninguna circunstancia y el 50% restante robará si tiene la oportunidad de hacerlo. Una solución esencial frente al problema es establecer los controles adecuados antes de contratar al empleado deshonesto. El uso de herramientas válidas y confiables de selección de personal que midan la honestidad en los postulantes es una medida de alta rentabilidad atendiendo a la gravedad del problema y por otro a la sencillez de su utilización. Para finalizar, el elemento principal que se debe de tener bajo control en la gerencia de la empresa debe ser el elemento de la oportunidad, ya que la motivación y la racionalización son elementos que no pueden controlarse. Si les gustó este video, por favor, compártalo con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus amigos. Listo, Mario. Creo que con esa explicación del señor está más, mucho más claro, ¿cierto?, de lo que es el triángulo del fraude. ¿Cómo es que este delito ha cometido este joven Gálvez con la empresa que le ha dado la oportunidad? Entonces acá se cumplen los tres elementos que decimos. Uno que viene a ser el incentivo. ¿Cuál era su incentivo en este caso de Kronberg Gálvez? ¿Cuál era su incentivo? El incentivo es uno de los beneficios, ¿cierto?, que recibía en este caso. Favores. Sí, aparte tenía favores sexuales, aparte de eso. Y eso era un incentivo para él, aparte el dinero también que recibía, o sea, y también sacaba dinero para él, o sea, se daba la gran vida. Imagínate un trabajador de banco, no gana pues millones,
Un trabajador del banco, a veces, muchos de los trabajadores que trabajan en el banco ganan sueldo mínimo, estudian sus contabilidad, administración, están con sueldo mínimo, pues con su sueldo y para que se te dan una gran vida, ahí hay algo raro, entonces ha ido siguiendo. Un pequeño error que he cometido y han descubierto, él mismo dice el error que había cometido. El problema es que la gente ya no le devolvía la plata, ya. ¿Qué hacía? Como ya le agarraba confianza a él. Entonces, ah, mi pata, decía ya. Entonces ahí que el dinero quedaba ahí nomás. Ya estaba pagado después. Y así, y el banco no es que se pague después. Es que pagarle sí o sí. Entonces, y ese dinero, ¿de dónde hay que pagar él? Como ya no había, el dinero ya no retornaba al banco. Entonces, ahí era el problema. Racionalización, actitud, factor subjetivo, responsabilidad ética del empleado. En este caso, ¿cuál ha sido de él? Racionalización. Bueno, las cosas que él ha hecho, lo ha hecho pensando bien, ¿no? Bien sistematizado. Todo, supuestamente, nunca le iban a descubrir a él. No le iban a descubrir. Ahí iba a vivir años ahí haciendo dinero de esa manera física. La oportunidad, falta de controles en el proceso o concentración indebida de función. Esa oportunidad en verdad ha sido falta de controles. O sea, a él nadie más le juzgaba, monitoreaba, le hacía seguimiento. Nadie. Él era el rey ahí. Él podía meter ahí la clave, sacar el dinero, meter el dinero. Él era el hombre fuerte. O sea, todo el mundo confiaba en él. Pensaban que no iba a ser ningún tipo de fraude, ¿eh? Total, al final se dio el fraude. Lo que a Cromwell le ha faltado ha sido esto: ética financiera. Luchamos bastante en las instituciones educativas para que nuestros estudiantes, ética, la moral, y a veces nosotros mismos cometemos errores. Estudiantes se dan cuenta de las cosas que no actuamos de manera ética. Cuando hablamos de ética financiera, hacemos referencia a los principios y estándares morales que guían las prácticas y decisiones en el ámbito empresarial. Por lo tanto, trata de cuestiones relacionadas con el manejo del dinero, las transacciones, las inversiones, el cumplimiento de las leyes, regulaciones tributarias y las responsabilidades corporativas. Es ético, por ejemplo, yo hace poquito hice una compra de algo con tarjeta de crédito y me diga, señor, por comprar con tarjeta de crédito, vas a pagar el 5% del producto. Yo me quedé, ah, pero eso no está regulado en ningún lado. Pero como dices tú también, Maleni, a veces es necesario caer en eso, ya pues tienes que pagar porque no tienes otra salida más, no llevas de efectivo, no, hasta que te vayas a hacer tu retiro, todo es un problema. Así que con la tarjeta de crédito pagas, inclusive no sin tarjeta de crédito, pagan también pues, con tarjeta de débito. ¿Ya? Ahí también te hacen igual. Entonces, las actuaciones éticas de parte del empresario tiene que ver con eso, ¿no? No aprovecharse del cliente en las ocasiones que pueda estar pasando ahí, así como esas oportunidades que ellos tienen,
de poder en ese momento, dado que nosotros estamos queriendo un servicio, algo, y aprovecharse en ese momento, 5%, ya le he dicho, total que me dé el producto, le pague hace día, paga el 5% más. Eso debe estar regulado en alguna norma. No está regulado, es ilegal, no, entonces falta la ética. Terminamos con estas preguntas. Vamos terminando con estas preguntas. De todo lo que hemos hablado, que se investigue un lavado de activos. ¿De acuerdo? Esto ya vamos a cerrar. O cómo se configura el delito de lavado de activos, de qué manera el lavado de activos perjudica al país. Menciona algún ejemplo de la teoría del triángulo del fraude, identificando sus elementos, por qué es tan importante la ética financiera. De alguno de ellos podrías mencionarme, Marilyn. Y con esto estaríamos cerrando el módulo 5 de este año, 4. Bueno, profesor, creo que eso es de lo que es el ¿Ah? es el ¿Triángulo Perú, del sí, cuadrado? ajá, este ángulo. Ahí está. En el triángulo del es el caso de Cromwell, ¿cierto? Ahí hay un caso. Lo de lo que son las falsas siempre pues creo que me fachado. Eso, Sí, pero como perjudica eso. Económicamente el país, pues es un desequilibrio ah, económico del sí. país. Cierto, genera desconfianza, ¿no? Claro. Genera desconfianza para que los inversores no quieran venir acá. La delincuencia aumenta. Hace Sí. poquito ha fallecido una empresaria. ¿Han visto el video donde les disparan por acá, por el centro comercial? Y la señora intenta defender, salir y le dispara. Tanto dinero, trabajo que ha hecho la señora, al final, unos delincuentes, pero les han podido atrapar los buenos. Pero todos los días se escucha noticias ya, que en todo el Perú ya no es propio de Lima, sino Arequipa, Trujillo, en todos lados. La seguridad está en todos lados. Entonces. Sí, pues. Y por eso te digo, a veces las oportunidades se dan. Y en el acto la gente se hace delincuente. Y el acto. Entonces tú vas mirando un celular, encuentras un motocarro, de repente dices, ah, mi oportunidad, pero tu cerebro te dice, no, ese celular tiene dueño. Ahorita te va a llamar su dueño. Espéralo. Porque si tú le das al motocarrista, también es otro. O también puedes comer con el motor del señor. Acabo de encontrar un celular a la gente. Acá. ¿Cómo hago? Hay que esperar que llamen. ¿Quién es tu pasajero? ¿Dónde? ¿En qué parte lo dejaron? ¿No? Buscar al dueño. Miraba, subía por mi casa un joven. Desesperado, buscando su celular. Y total, al rato, antes que pase el joven, pasó un trabajador. Me pasaba y le veo que se agacha y agarra un celular. Bueno, pensé que era de ese celular y no dije nada. Al rato aparece un joven desesperado. No, usted le miro que y el toque le aborro. Le digo, amigo, ¿buscas algo? Sí, mi celular ha caído. Uy, le digo, acaba de pasar un con casco blanco. Vea, le está por arriba, sigue llevando un celular. Pensé que era de él. Y no la he encontrado nunca y nunca la devuelvo. Mira, nuestro actuar, a veces esa oportunidad, cometamos errores. ¿Qué le cuesta al señor llamar o esperar que timbre? Y él dice, estoy que le timbro, el celular no contesta. Yo le digo, tímbrale. Estoy que le timbro, me dice. ¿Te das cuenta? Son cuestión de Son principios, errores. profesor, de cada persona, pues. Es, así es.
Entonces sigamos actuando con bien y todo va a salir bien. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta? Si no, estaríamos dando por terminado, Marilyn. Muchísimas gracias por haber acudido hoy a la reunión. No sé qué va a pasar con los otros colegas que no se han conectado o no les han pasado la voz, creo. Estado. No, muchos están en sus puestos ya, profesor. Eso es más seguro, así es, Marilyn. Listo, Marilyn, ha sido un gusto poder haber trabajado el día de hoy contigo. Ya, profesor, de alguna manera, gracias. Cuídate, estamos en contacto.